Si hay un sector en clara tendencia ascendente es el de la decoración del hogar. En los últimos meses nos hemos centrado en crear espacios acogedores, cálidos y confortables. Y los expertos también se han adaptado a la demanda, incluso adelantando su oferta para que sus clientes cuenten con lo último en decoración. Es el caso de Rocasa, empresa 100% canaria que lleva casi medio siglo, acercando a los hogares del archipiélago artículos novedosos de menaje, decoración, regalo, complementos del hogar, pequeño electrodoméstico o muebles de jardín. Cuenta con una nueva página web para comprar fácilmente desde casa. En Rocasa ya somos 32 tiendas, lo que nos permite poner cerca de ti las últimas tendencias en decoración y muebles de terraza y jardín. Como empresa canaria, nuestro objetivo es ser cercanos y escuchar al cliente. Por eso, siempre contigo. Súmate a lo auténtico. Súmate a los buenos momentos. Pero, sobre todo, súmate a la vida. Súmate a Libis. Mira, esta estrella es... Mira quién me escribió. Mi jefa. ¿Qué dice? ¿Qué quiere? ¿Qué quiere? ¿Quién? Mira. Otra estrella fuga. Otro típico caso de amnesia estival. El extraño fenómeno que provocan nuestras islas. Olvidarte de todo menos... ¿Qué era lo que no? Tu jefa. Bienvenidos a Canarias.es, tu OTT de todo el deporte en Canarias. Bienvenidos al espectáculo del balonmano femenino. Tercera jornada de la Liga Guerreras Iberdrola, que va a enfrentar en el pabellón Antonio Moreno de Telde al anfitrión, al Rocasa Gran Canaria y a un siempre complicado KH7 Granollers. Ahí tienen la presentación del conjunto catalán, un equipo que dirigió durante muchas temporadas el actual técnico del Rocasa Gran Canaria, Robert Cuesta, por lo cual será para el técnico catalán del conjunto teldense una cita especial, un partido inolvidable como lo fue el de la temporada pasada. Presentación de un Rocasa Gran Canaria imponente en las dos primeras jornadas de liga. Tremendo arranque el del equipo de Robert Cuesta. Ahí tienen a la plantilla del equipo Gran Canario con la dorsal número 3. Con Jacobsen, la danesa, con Bela Falcón, con Manuela Piso, con Almud Rodríguez, con Arinagua Pérez Risco, con Marta Mangué, con Naya Christensen, con Alba Spugnini, con Seinan Bengue, María Gómez, Silvia Navarro y Ana Palomino, con Robert Cuesta en el banquillo. Un auténtico equipazo que ha ganado los dos primeros partidos de esta Liga Guerreras Iberdrola. El primero en casa, 32-29, lo pudieron ver aquí en canales.es ante el Suazo. El segundo, 27-29, en la cancha del Málaga. La formación del conjunto catalán con la internacional Nicole Wiggins en la portería. Imane Ben Chayab, Alba Tor, Ona Villa, Julia Sau, Lea Kofler, la austriaca, Ona Begué, Marta Mera, Esther Somasa, Paula Milagros, Ana González y Sabrín Santos Sousa, con Dolores Martín, la entrenadora del conjunto catalán. Un partido que va a ser dirigido por los colegiados madrileños Jorge Monjo Ortega y Óscar Gutiérrez. Les recordaba que un pleno de victorias ha alcanzado el conjunto Gran Canario en estas dos primeras jornadas de liga. Todo lo contrario que el Granollers, que todavía no conoce la victoria. No ha sumado ningún punto en las dos primeras jornadas. Perdía 22-33 ante el Vera Vera en la primera jornada. Perdón, perdía 22-33 en la segunda jornada, la última jornada en casa ante el Vera Vera. En una primera parte espectacular, se vinieron abajo las chicas de Dolores Martín en la segunda. Y en la primera jornada cayeron de tan solo un gol en la cancha del Mecalia Atlético
guardes. En cualquier caso, partidazo en ciernes porque el Granollers es un equipo que suele complicarle mucho la vida al Rocasa Gran Canaria. Todo preparado para que arranque la contienda, tercera jornada, Liga Guerrera Ciberdrola. Instantes previos a que comience la contienda y tienen el banquillo, el corro de las jugadoras del equipo local, las sonrisas, las caras de optimismo entre las chicas de Robert Cuesta. Idéntico protocolo con grito de guerra incluido entre las jugadoras que dirige la prestigiosa Dolores Martín Hernández. Todo preparado, ahí tienen a los dos madrileños encargados hoy de dirigir la contienda. Jorge Monjo Ortega y Óscar Gutiérrez quiere ganar para seguir siendo líder. El Rocasa Gran Canaria busca sus primeros puntos en la liga, el Catch 7 Granollers. A las 6:30 va a comenzar este partido con apenas unos segundos de retraso en un pabellón Antonio Moreno de Telde que presenta una buena entrada. Como siempre, la parroquia teldense apoyando a un equipo que este año yo creo que más que un equipo son auténtico equipazo en lo deportivo. Y si no les recuerdo los fichajes, la danesa Jacobsen, internacional, la internacional sueca Christensen, Almudena Rodríguez, internacional por España, hacía 5 años que se había marchado de Gran Canaria, y la pantera negra Marta Mangué, hacía 20 años que no jugaba en el Rocasa Gran Canaria, la máxima artillera de la selección española, que se dice pronto viene de anotar la friolera de 9 goles, 9 goles anotó Marta Mangué, que prácticamente se dio el equipo a la espalda. Arranca el partido, se echó el equipo a la espalda en ese último partido en la cancha del complicadísimo Costa del Sol Málaga. Arranca la contienda, primer ataque para el Granollers, que viste con una bonita indumentaria, esa vestimenta habitual, blanco y azul, el Rocasa de verde completamente. Primera bola que mola el equipo catalán con Martina Capdevila, una de las goleadoras de este conjunto. Entregó a Esther Somasa, cuidado con Esther que también tiene mucha calidad, la mueve de un lado a otro el Granollers. Bien en defensa el Rocasa Gran Canaria, no se descompone. Primera bola, primera acción. Hay falta en defensa del Rocasa Gran Canaria. Con esa bola que va a poner en juego el conjunto visitante, la tiene Martina Capdevila Barnani, que bien ha movido la pelota, ha cometido pasos. Primera bola en contra, golpe del Rocasa. Va a marcar, va a marcar, va a marcar. ¡Qué paradón! ¡Qué paradón! De Marta Mera, que hoy ha dejado en el banquillo a Nicole Wiggins, el mano a mano, el uno contra uno. María Saldúa se estrelló. Se estrena el electrónico de momento, Marta. Estrella para Mera Falcón. Recibe María Gómez, la máxima anotadora de su casa. Se levanta María, no, la manda a un lado. Qué bien lo hizo María, el mano a mano, gol. Primer gol del partido, gol de Arinegua Pérez Risco, 1-0, gana Rocasa. Juega en ataque el Granollers, amasa la pelota. Martina Capdevila ha perdido inocentemente el conjunto catalán. Bola que recupera el Rocasa Gran Canaria. Hoy de inicio están jugando en ambos equipos las teóricas porteras suplentes, con Ana Belén Palomino en el Rocasa y con Marta Mera en el conjunto catalán. La otra Marta Mangué entrega para María Gómez, recibe Marta, juega a un lado para Almudena Rodríguez. Aumenta la rapidez de la acción el Rocasa Gran Canaria. Qué bien, qué bien, qué bien. María para Almudena, no perdona. Gol con la izquierda, como si fuera una pivote. 2-0 arriba el Rocasa. El gol ahora inapelable de una jugadora fantástica como es Martina Capdevila. Lleva 14 goles en 2 partidos. Cuidado, 7 de promedio en el Rocasa. 13 goles María Gómez en 2 partidos. 12 Marta Mangué y 11 María Saldúa. A falta de los que hagan hoy, lógicamente, de los que marquen hoy. Primeros casi 3 minutos de partido. La mueve el Rocasa. Marta, María. Marta para Almudena Rodríguez. Recibe en el centro Marta. Aguanta la pelota, la bota, deja para María Gómez, penetra. Con qué calidad, pero qué bien la guardameta del Granollers.
Puede empatar el equipo catalán en esa contra que se convierte en un ataque estático ya. La tiene Somasa. Capdevila. Qué bien la apertura a la derecha. Qué para donde Ana Belén Palomino, que frenó en seco a Lía Kofler, a la austriaca, la de Viena. Almu. Oh, se precipitó ahí Almu. Esa bola interior para María Saldúa que ha caído al suelo. Vamos a ver la repetición de esa espectacular parada con la mano derecha. Impresionante. Ana Belén Palomino. Qué guardameta, qué calidad. Cómo ha aprendido de Silvia Navarro. Su espejo. Eso dijo cuando llegó hace ya algunas temporadas al Rocasa. Bola en ataque para el conjunto local. Sigue el 2-1 en el marcador. Marta Almu. La manda a un lado para Mela. Pica la pelota, la bota. Marta Mangué se frena seco. Quiso meter picado para Arinewa Pérez Risco. Que bien en la presión Almu Rodríguez para impedir el contragolpe del Granollers. Juega Esther Somasa. Entrega para Martina Capdevila. Se quiere hacer un hueco por la izquierda del Granollers. Vuelve a meter la pelota hacia el centro. Circulación de balón. Ahora con algo más de pausa en el conjunto catalán. En el conjunto de Dolores Martín Hernández. Levanta la mano izquierda para marcar jugada Capdevila. Recibe la número 98. Entrega para la 22, que es Paula Milagros. Juega Somasa. A punto de perder, pierde. Tres ataques erráticos del Granollers. Tres balones regalados en ataque. Marta aguanta. Toma el testigo María Gómez Mela. Golazo de Rocasa, Gran Canaria. 4-1. 3-1, perdón. El 3-1 para Rocasa en el arranque de un trepidante partido, tercera jornada. Si Rocasa gana, seguirá siendo líder de esta igualadísima Liga Guerreras Iberdrola, que va a contar con una gran novedad, y es que se van a disputar por primera vez en la historia de esta competición playoff para el título. Aguanta la bola Lea Kofler, la austriaca. Somasa, Lea, se quiere meter en 6 metros, ahí falta en ataque, o sea, falta en defensa, quiero decir. Balón en ataque para el Calle 7 Granollers. Somasa, Esther, amaga con el lanzamiento. Ha ocurrido, creo que, el error al querer sacar demasiado rápido. Se precipitó Rocasa Gran Canaria. Vuelve a recuperar la posesión del ataque el Granollers. Con el 3-1 en el marcador, 6 minutos de la primera mitad. Capdevila, Martina Capdevila, lleva un gol en este partido. Ya son 15 en total en la liga, una de las máximas artilleras de la competición. Que bien ha movido el Granollers, el lanzamiento. No descolocó, no despistó Ana Belén Palomino. Almu, juega Jacobsen. Marta Mangué se marcha de una, de la segunda, y falta. Que ahora se pitan los colegiados. Ya puso la pelota en juego Rocasa. Recibe a María Gómez, que ha saltado del banquillo con una exhalación para jugar este ataque. Marta, el cerebro de este equipo. María la manda arriba. Pudo haber falta, no la pita los colegiados. Qué bueno el pase largo, el contragolpe, mano a mano. A ver, Ana. Paradón impresionante de Ana Palomino, que se está llevando todos los vítores. Madre mía, qué paradón. Y lo van a poder disfrutar. Parecía gol, pero cómo saca, cómo levanta la pierna derecha. Espectacular, ¿eh? Las dos paradas mano a mano de Ana Palomino. Primero ante el lanzamiento de Lea Kofler y ahora este último. La mueve Martina. Pase interior, que bien ha recuperado tirándose al suelo María Saldúa. La pelea y falta. Bola para Granollers, que se ha estancado en ese único gol que marcó en el segundo minuto de partido Martina Capdevila Barbani. Milagros. Capdevila. Somasa. Devuelve para Capdevila. Mano a mano con Jacobsen. El lanzamiento. No hay gol. Muy bien en defensa Rocasa Gran Canaria. Almu. Ay, el balón demasiado arriba. Está siendo un juego más bien de imprecisiones, ¿eh? entre uno y otro equipo. Demasiados fallos en ataque. Y sobre todo, muchos ataques sin llegar a finalizar. Ataques en los que se ha perdido la pelota antes de poder ejecutar
de un lado y de otro. Vuelve a mover la pelota el motor del Granollers. Martina Capdevila. La tiene Esther Somasa. Vuelve a jugar Martina. Esther se va a levantar. La finta no llega a ningún lado. Hay bola para Grano, para Rocasa Gran Canaria. Almu. Sabina Jakobsen recibe la danesa. Jakobsen se marcha de su defensora. Pase picado, no pierde la pelota. Otro error en ataque. El contragolpe, ahí va la austriaca, la va a parar Marta Mangue en falta. Sin discusión, esa falta de la Pantera Canaria, Marta Mangue, internacional en un montón de ocasiones. Máxima goleadora histórica de la selección nacional. Saltó a cancha Pablo Milagros de nuevo, aunque la bola la tiene la número 17, Esther Somasa. Milagros entregó para Ana González. La mueve bien el Granollers, pero ahí se queda. No es capaz de ejecutar un buen lanzamiento. Otra parada providencial de Ana Palomino. La casereña está que se sale. Jakobsen. Marta se va al banquillo. Jakobsen. Entra en su lugar la almeriense María Gómez. Ahí está Mela hablando por lo bajine con Almudena Rodríguez. 4 goles en casi 10 minutos. Es un pobre bagaje. Ofensivo, claro, porque los dos equipos, especialmente Rocasa, están defendiendo a las mil maravillas. Ahora con tranquilidad se toma el ataque. El Rocasa, Almu, Marta, Marta, Almu. Ahora se activa Marta Mangué. Hay falta clara. Se acercaba a la línea de 6 metros la falta contundente de Rocasa, de Granollers, del equipo catalán. Ahí tiene la falta anterior. Ejecutó el lanzamiento a la escuadra. Almu recupera la bola en el rechace. María Gómez anota el cuarto. Rocasa Gran Canaria. El gol de María Gómez. El primero en su cuenta particular. Ahora hay ataque. La contra. El quinto gol. Superando por arriba María Gómez a Marta Mera. 2 goles consecutivos de María Gómez. Hay tiempo muerto en la cancha. Solicitado por Granollers. Con el 5-1 abre brecha en el marcador el conjunto Gran Canario, merced a esos 2 últimos goles consecutivos de la jugadora andaluza. Marcó 8 goles en el primer partido María, 5 en el segundo en Málaga. Ya lleva 2 en este partido. Con 10 minutos jugados y un contundente 5-1, hacemos un pequeño alto en el camino y regresamos a nada que acabe el tiempo muerto. Mira, esta estrella es... Mira quién me escribió. Mi jefa. ¿Qué dice? ¿Qué quiere? ¿Qué quiere? ¿Quién? Se reanuda el partido con ese 5-1 de Rocasa Gran Canaria. Ha salido en tromba el equipo local. Juega en ataque Ona Villa, una de las mejores jugadoras de este conjunto. Entrega para Martina Capdevila. La tiene Ona, juega, se apoya en Ana González, Ana Sánchez González, vuelve la bola para Ana. Martina a un lado, no encuentra ese resquicio, se vuelve por penetrar el KH7 Granollers, qué buena la defensa. Ahora de María Saldúa, interrumpiendo la acción de Martina, se tiene que levantar porque si no van a caer en pasividad de nuevo como la jugada anterior. Se desquicia el banquillo del conjunto catalán, va a recibir Martina Capdevila, se levanta, lanzamiento picado, gol, buen gol. De media distancia ahora. Su segundo gol, tan solo anotado esta jugadora, Martina Capdevila, que por algo es la mejor de su equipo en esta faceta y una de las mejores de la liga. 5-2. Almu Rodríguez deja para Melania Falcón. Marta Mangué, María Gómez, conecta con quién de nuevo con Marta. Marta la deja para Almu, vuelve a recibir en la posición de central Marta Mangué, entrega para Ari Pérez Risco, jugada individual. Qué bueno el pase picado para Mela, 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 qué golazo. De Mela Falcón para el Rocasa Gran Canaria, 6º gol. La contra tremenda que acaba en gol de Ona Begué.
Ritmo ahora trepidante. Su segundo golito anotó Mela Falcón. Han anotado dos Mela Falcón, dos María Gómez, uno Almu Rodríguez y otro Ari Pérez Risco en el Granollers. Un gol de Ona Vegué, el último, dos goles de Martina Capdevila. Almudena Rodríguez ha cometido pasos, creo. La contra del Granollers, interrumpida bien por Marta Mangué, que roba la pelota. Ari deja para María Gómez. Va a entregar, ¿para quién? Para el motor de este equipo, que no es otro que Marta Mangué, la cerebro, la líder natural de un montón de generaciones de jugadores de balonmano. Aquí hay muchas chicas que crecieron queriendo imitar, queriendo ser como Marta Mangué, que ha sido fuente de inspiración para un montón de jugadoras, y lo sigue siendo. Ojo, María Saldúa, la de San Sebastián, deja para María Gómez, se levanta picado, qué bien la guardameta de Granollers, qué visión de juego. La contra mano a mano, a ver qué pasa. Gol, ahora no perdona. No perdona a Novegué, que le ha cogido gusto esto de contragolpear. Segundo gol consecutivo de Granollers. Cuidado, que se pone a dos. Con parcial de 1-3. Se ha tomado un pequeño respiro, sobre todo en defensa Rocasa, aprovechando bien la facilidad que tiene el Granollers para salir al contragolpe. Marta todavía no se ha estrenado. Busca hueco, no. Cambio de dirección, deja para María Gómez. En 7 metros se levanta María. Estampa la pelota contra la portera catalana, que vuelve a hacer lo mismo. Ojo, jugada cantada, de nuevo gol de Granollers. Otro contragolpe, una fotocopia del anterior. Gol de Ana González, su primer gol. Hay tiempo muerto obligado que tiene que solicitar Robert Cuesta. Porque el Granollers se ha puesto a tan solo un gol. Ahí tienen a la entrenadora Dolores Martín. Y aquí alguna de las mejores jugadas. Ese gol de Ona Vegué, el primero de los dos que ha marcado en contragolpe. Y otra vez Ona Vegué, sin compasión, ese mano a mano, superando por arriba a Ana Belén Palomino, que está en cualquier caso haciendo un gran partido. Y este es el último del Granollers. Parcial de 1-4 para el conjunto catalán, que todavía no se ha estrenado en la liga. Dos derrotas en dos partidos, todo lo contrario que el Rocasa, dos victorias en dos partidos. Se pone de nuevo el balón en movimiento con ese 6-5 a favor de Rocasa Gran Canaria. Va a saltar Zainab Mengue, que no ha jugado mucho en los dos primeros partidos. En el primero no jugó ni un minuto. La bola para el conjunto Gran Canario. Y en el segundo tampoco jugó una de las jugadoras llamadas también a ser líderes en este equipo. Ari avanza hacia la portería rival, bordeando la línea de 6 metros. La tiene Mela, hubo falta, no la pitan. Bien Zainas, se quiere zafar de la marca dura ahora de la jugadora del Granollers. María Saldúa no pudo superar por arriba con esa vaselina que intentaba ante Marta Mera. Se crece Granollers, tiene bola para empatar el partido. ¿Quién nos lo iba a decir hace escasos minutos? Juega Ona con el dorsal número 6. Mueve la bola a Granollers con paciencia, con tranquilidad, esperando su oportunidad. Que viene Ona picado a un lado en ese extremo derecho. Fantástica de nuevo Ana Palomino. De nuevo genial Ana Palomino en esa acción. La bola para Zaina, se levanta. ¡Qué golazo de Zaina! El primer gol de la liga. En la liga para Zainab Mengue. ¡Qué gol! Por la escuadra desde fácilmente 9-10 metros. Impresionante la calidad que tiene esta chica. Cuando quiere, claro. La enseña cuando quiere. Golazo de Zainab Mengue. Para colocar el 7-5. Se vuelve a ir de 2 el Rocasa. Ahora el gol. Cae del lado del conjunto catalán. Gol de Esther Somasa. Partido ahora con un ritmo frenético, con alternativas en el marcador, con intercambio de golpes. Y con María González, la tinerfeña, bueno, la canariona, ya afincada en Gran Canaria desde hace muchas temporadas. Corazón Gran Canario, corazón de Rocasa Gran Canaria. Marta por abajo, estrena su cuenta de goles.
Ese lanzamiento de cadera de Marta Mangué. 8-6 y recupera la pelota Rocasa. Juega el Rocasa Gran Canaria. Debut también, por cierto, de Albas Pugnini. Qué ganas tenemos de verla en acción, superando sus problemas físicos, esos que le impidieron jugar en la primera y en la segunda jornada. Vamos, que ahora tiene todo su armamento, todo su arsenal, el Rocasa Gran Canaria. Tremendo equipazo que ha armado Robert Cuesta. Esta campaña, María Gómez la mueve de un lado a otro. Se frena, bota la pelota, entrega para Marta, recibe María González. Aparece también, debuta en el partido de hoy Naya Christensen, la sueca. Ay, perdió la pelota Alba, no, fue bueno el control. Juega Marta. Esther. Entrega para Ona. Esther, el mano a mano de nuevo, aparece el muro, pero hay penalti. Vamos a ver la repetición porque además queremos salir de dudas el por qué ha pitado penalti el colegiado. Bueno, claramente defendido dentro del área Marta Mangué. Ahí está Capdevila. ¿Para dónde Ana Belén Palomino? Que es una muralla en el día de hoy. De no ser por el partidazo de Ana Belén Palomino, estaría por delante el Granollers, sin duda. La juega Christensen. Sain a punto de perder la pelota y falta. Falta que no ofrece discusión. Vamos a ver repetido ese lanzamiento. Lo veremos en un ratito. Va a marcar Rocasa, marca Rocasa. Brazos en jarra habitual. Celebración de Albas Pugnini que marca su primer gol. ¿Cuánto nos alegramos del regreso de Alba? Va a marcar Rocasa. Otro más. De Naya Christensen. Madre mía, esto es el balonmano. Había empatado el partido. Granollers parcial de 4-0 arriba. 10-6 el Rocasa. Con la aparición de Zaina, de Alba y de Christensen. Ha puesto la directa al conjunto Gran Canario. Buen partido, es muy entretenido. Comenzó el partido con las defensas imponiéndose sobre los ataques, pero ha cambiado el decorado. Juega Granollers, le tiene a Ona Vila. De nuevo Ona, la finta, la falta que pudo ser de ataque. Otra vez la mano de Ana Palomino. Lo para todo. María Zaina, avanza Zaina, conduce la bola, se va a levantar. ¡Qué bien Zaina, qué bien Zaina! ¡Qué golazo! Del Rocasa Gran Canaria, encarnado en Naya Christensen, pero qué pase. Espectacular Zaina, ha salido con las pilas puestas la Gran Canaria. 11-6, máxima renta, de goles del partido, en el partido. Esther, Ona, recibe Martina, Martina para Ona, Ona para Esther. Jugando un cortito el KH7 Granollers, no se rompe la defensa de Rocasa Gran Canaria. Con Marta Mangué apretando, también apretando Sabina Jacobsen. Balón que llega a la pivote, ahí se le quedó esa pelota atrás a Jacobsen, que estuvo a punto de recuperarla. Camino del minuto 19, se lo cuentan directo como siempre, canariasd.es. Bola interior para la número 27. Hay falta a favor del Granollers. La falta sobre Sabrín Santos. Mueve la bola el KH7 Granollers, el equipo visitante. 11-6, 5 arriba. Ah, Rocasa Gran Canaria. Perdió la bola en ataque el conjunto catalán. Mano a mano, a ver qué hace. ¿Qué va a hacer si no marcar un gol? Otro gol, Jacobsen. El primero en su cuenta particular. Ojo que Rocasa Gran Canaria dobla en el marcador al Granollers. En un partido que está transcurriendo sin apenas interrupciones, como suelen ser, en cualquier caso, casi todos los partidos de balonmano. La tiene Granollers, 12-6 en un pispás. Le ha metido 6 goles de golpe y porrazo el equipo Gran Canario, el equipo teldense. A ver, el colegiado principal se acerca. Es Óscar Gutiérrez el que está o va a permitir el cambio de balón. Entiendo, o lo van a secar. Sí, van a cambiar de balón. No les está gustando, entiendo que al tacto a las jugadoras del Granollers la bola. Y hay cambio de balón. Que no cambie de decorado, porque el 12-6 de momento es irremediable para el Granollers. Que el balonmano
Es un deporte muy impredecible. En cualquier caso, queda mucho, 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 mucho tiempo. Ahí está Martina Capdevila fintando el lanzamiento. Entrega para Lea. Lía para Ona. La tiene la número 14. Que bueno, el pase interior para Sabrín, que viene, apareció por detrás. Christensen para cortar. Juega en contragolpe lo que hace Gran Canaria. Ahora se frena el conjunto Verdillo. Zaina, Zaina para... ¡Ay! Falta un ataque de Zaina. ¡Qué pena! Lo había hecho muy bien la talentosa jugadora Gran Canaria. Juega en ataque el conjunto que viste de blanco. Camisa blanca, pantalón azul. La tiene Sabrín Santos. Entrega para Martina Capdevila, que se quedó estancada en dos goles. Cifra inhabitual para ella. Aunque queda mucho partido. A trancas y barrancas llegó hasta 6 metros la jugadora del Granollers. La número 4, Alba, perdón, la número 6, Ona Vila. La pelota que sigue en poder del conjunto visitante porque hubo falta. 21 minutos de juego, quedan 9 para llegar al descanso. Martina Capdevila se quita de encima Zainan Beng, el lanzamiento forzado. Ana Palomino, la contra, ahí se va a quedar demasiado larga esa bola. Ahí se precipitó la guardameta de Rocasa Gran Canaria. Ha permitido además el contragolpe del Granollers, que puede ser letal, y que es letal porque lo culmina la número 2, la marroquí Ivane y Iman Ben Chayab, que ha saltado a cancha para anotar prácticamente su primer gol. Nada más aparecer, besar, llegar y besar el santo, se llama eso. 12-7, rompió la hemorragia en defensa de Granollers. Zaina, 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 qué buena mano. Esa bola pegada al palo y qué buen pase de la guardameta de nuevo. Pero qué bien María Gómez cortando la contra y falta. Ah, pues ha pitado. Entiendo que ha debido de pisar la línea la jugadora del Granollers. Si no, no se entiende. Zaina encara la portería, finta incluida. Hay falta en ataque, la contra de nuevo del Granollers. A ver qué ocurre. Gol. Marcó la marroquí, la internacional por Marruecos. Su segundo gol, además consecutivo. 12-8, se pone a 4 el equipo catalán del Gran Canario. Tenía una máxima renta de 6 goles, 12-6 el Rocasa. Y ahora el 12-8 en el marcador. Más 4 en cualquier caso, es una renta que aporta tranquilidad en una primera parte en la que el Rocasa ha ido de menos a más. De nuevo a cancha Alba Spugnini. La mueve hasta la esquina izquierda donde aparecía la danesa. El lanzamiento inapelable. El martillazo de María Gómez. Tercer gol para la jugadora del Rocasa Gran Canaria. 13-8. En ataque el KH7 Granollers, a punto de recuperar en defensa, lo hace María Gómez. Ahora se le echan dos jugadoras encima del conjunto rival. Zaina, María, María devuelve a Zaina, Zaina con el reverso, hay falta clarísima. Y hombre, una exclusión no estaría mal. Amarilla para la dorsal número 9, para la austriaca Lea Koffler. María Gómez pone la pelota en juego. Se apoya en la otra María, deja para González. Ahora es Gómez de nuevo, se marcha de su defensora, provoca la falta. Nada, ni una exclusión en este partido. No es que sea un partido brusco, ni mucho menos, pero alguna acción ha sido merecedora claramente de exclusión. María Gómez arriba al larguero, la recoge Alba. ¿Para dónde? Marta Mera. Tuvo el gol hasta en dos ocasiones el Rocasa Gran Canaria. Le toca dar la réplica a Granollers, al equipo de Dolores Martín. Oye, el pase arriesgadísimo de un lado a otro. Era Imane Ben Chayab la que jugaba con Koffler. De nuevo Imane, Martina, Lea Koffler, a punto de perder y la vuelven a perder. No, porque apareció Ona Begué. Se acaba el tiempo, buena defensa de Rocasa. Los colegiados que todavía no pitan pasividad, pero este paso lo van a pitar. Capdevila, pase picado interior, se gira. El gol, buen gol de la dorsal número 22. Paula Milagro, su primer gol. María González, Gómez, a un lado, ¿para quién? Hoy hay penalti, claro, y exclusión.
la exclusión de la jugadora austriaca Kofler, que se marcha enfadada al banquillo. El penalti fue muy claro sobre Naya Christensen. Un penalti que va a transformar, que va a intentar transformar la grande, la histórica, la leyenda Marta Mangué. Marta contra Marta, por cierto, que Marta ganará. Ganó Mangué. Primer gol, por cierto, para ella. ...25 minutos jugados, 14-9, arriba de 5... el equipo local, que es el líder de la liga, no se olviden. Recibe la pelota la número 17, Esther Somasa, hace tiempo que no jugaba. Entrega para la que nunca descansa, Martina Capdevila. Deja para la internacional por Marruecos, para Imane Ben. La mueve ahora sí con mucha parsimonia el Granollers, encarando la recta final de esta primera parte, los dos equipos. Martina se va a levantar. Qué gran defensa. Impresionante la defensa de Rocasa Gran Canaria. Es que no hay ni un hueco. Ahora se giró, pero pensé que iba a pitar pasos, pero ha pitado la falta de Christensen, de la sueca. Internacional en categorías inferiores. Se levanta el lanzamiento contra la defensa. La recupera Zaina. Prácticamente en el centro de la cancha. Ahora ingresando en campo rival. María Gómez se frena, se para. Busca el apoyo, busca respirar. Busca coger de nuevo oxígeno, porque el partido es que no da tregua de ningún tipo. González, Mbengue, María González, deja para María Gómez, juega la 21, qué bien, la finta engañó a todo el mundo, golazo de María González. La picardía personificada, lo será hasta que se retire María González en esto del balonmano. 15-9, otra vez la máxima renta, 6 golitos. Partido muy vistoso el que estamos viendo. El que les está ofreciendo Canarias de punto es. Juega en ataque Granollers. Llega la bola al extremo zurdo. Qué buen gol. Qué buen gol. Qué bien penetró. Qué bien se aguantó en el aire. Ona Begué. Tercer gol. Máxima anotadora en esta primera mitad del conjunto de Granollers. María Gómez para Alba. Alba, Alba, Alba. Se gira y penalti. Es una auténtica especialista en forzar este tipo de acciones. Un penalti protestado, por cierto, en el banco del Granollers, pero a falta de ver la repetición se nos antoja un penalti indiscutible. Marta Mangué, que anotó el último, va a intentar repetir. Cuidado, que ha salido a cancha la internacional Nicole Wiggins, pero ni con esas. Segundo gol de penalti también de Marta Mangué. La juega el conjunto catalán. Últimos 2 minutos con 10 segundos del primer acto. Alba Tort, que ha salido a cancha. Entrega para Martina Capdevila. La mueve hacia la izquierda, volcando el juego. Granollers ahora hacia la derecha. Martina, Alba, se busca hueco. La jovencísima jugadora, que luce el número 4. Entonces Sabrina también. Esa bola contra la espalda de María González. Se queda muerta la pelota, qué pena. No la aprovechó Rocasa Gran Canaria. Qué bien lo hizo, con un gesto técnico maravilloso, incluido Esther Somasa, para anotar su segundo gol, el gol número 11 para la escuadra catalana. Juega Nerea Guerra, que ha saltado a cancha con el 22 en el Rocasa. María Gómez, María González, Gómez jugando un cortito. Rocasa, unos segunditos y activarán el ataque en toda su intensidad. Lo hace ya Rocasa, que bien, buscaba el palo corto Christensen, pero no sorprendió la guardameta del Granollers. Juega o jugaba una Begué. Entrega para Martina Capdevila. Capdevila la deja para Somasa y aprovecha Capdevila para tomar un pequeño respiro, porque está en todos los ataques, lo galvaniza, lo capitaliza absolutamente todo. Recibe Capdevila, marcando jugada, la número 2 con la mano izquierda. Último minuto de la primera mitad. Quedarán apenas 2 o 3 ataques. Buscando hueco por el centro, no lo consigue. Ordenada la defensa de Rocasa, no se descompone. Incurriendo en pasividad. Eso reclaman desde el banquillo. Ahora cambió de ritmo la jugadora del conjunto catalán, era Esther Somasa. Últimos 30 segundos de la primera mitad. Tan solo va a haber este ataque y otro más. Se levanta Esther. ¡Qué golazo!
Qué golazo de la número 17 de Esther Somasa. Tres goles en su cuenta. 16-12, gana de 4 Rocasa, que se quiere ir con 5 arriba. Últimos 15, 14, 13, 12 y bajando. María González, Zainan Mengue. La tiene Zaina, se levanta contra la defensa catalana. Y cuidado, 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 cuidado. Porque la primera mitad acaba con gol de Granollers. Increíblemente. Pues no le va a gustar mucho a Robert Cuesta, o no le ha gustado a Robert Cuesta estas dos últimas acciones que han costado dos goles en apenas 15 segundos. Ganaba 16-11 Rocasa Gran Canaria. Y en apenas eso, 20 segundos, ha anotado dos goles el conjunto catalán. Llegamos al descanso en el Antonio Moreno de Telde con ese marcador que ven sobreimpresionado. Tres arriba el Rocasa Gran Canaria, que llegó a ir ganando de 6 hasta en 3 ocasiones diferentes. Un arranque potente del equipo Gran Canario, que se fue en el marcador con un 5-1. Comenzó a remontar el Granollers gracias a los goles de Martina Caldevila. Empató el partido a 6. Volvió a tirar de la fuerza de su ataque el Rocasa Gran Canaria, para irse con un 15-9 y con un 16-10. Y al final lo saben de sobra con esos dos goles del Granollers para ajustar al electrónico. En cualquier caso, ha sido superior el equipo Gran Canario en esta primera mitad, que ya ha concluido con el resultado de Rocasa Gran Canaria 16, KH7 Granollers 13. Hacemos un alto en el camino, regresamos instantes antes de que comience la segunda parte. El Rocasa Gran Canaria, que busca ante el conjunto catalán su tercera victoria en 3 partidos en esta emocionante Liga Guerreras Iberdrola. Un sector en clara tendencia ascendente es el de la decoración del hogar. En los últimos meses nos hemos centrado en crear espacios acogedores, cálidos y confortables. Y los expertos también se han adaptado a la demanda, incluso adelantando su oferta para que sus clientes cuenten con lo último en decoración. Es el caso de Rocasa, empresa 100% canaria que lleva casi medio siglo acercando a los hogares del archipiélago artículos novedosos de menaje, decoración, regalo, complementos del hogar, pequeño electrodoméstico o muebles de jardín. Cuenta con una nueva página web para comprar fácilmente desde casa. En Rocasa ya somos 32 tiendas, lo que nos permite poner cerca de ti las últimas tendencias en decoración y muebles de terraza y jardín. Como empresa canaria, nuestro objetivo es ser cercanos, escuchar al cliente. Por eso, siempre contigo. Súmate a lo auténtico. Súmate a los buenos momentos. Pero, sobre todo, súmate a la vida. Súmate a Libis. Mira, esta estrella es... Mira quién me escribió. Mi jefa. ¿Qué dice? ¿Qué quiere? ¿Qué quiere? ¿Quién? Mira. Otra estrella fuga. Otro típico caso de amnesia estival. El extraño fenómeno que provocan nuestras islas. Olvidarte de todo menos... ¿Qué era lo que no? Tu jefa.
Si hay un sector en clara tendencia ascendente es el de la decoración del hogar. En los últimos meses nos hemos centrado en crear espacios acogedores, cálidos y confortables. Y los expertos también se han adaptado a la demanda e incluso adelantando su oferta para que sus clientes cuenten con lo último en decoración. Es el caso de Rocasa, empresa 100% canaria que lleva casi medio siglo, acercando a los hogares del archipiélago artículos novedosos de menaje, decoración, regalo, complementos del hogar, pequeño electrodoméstico o muebles de jardín. Cuenta con una nueva página web para comprar fácilmente desde casa. En Rocasa ya somos 32 tiendas, lo que nos permite poner cerca de ti las últimas tendencias en decoración y muebles de terraza y jardín. Como empresa canaria, nuestro objetivo es ser cercanos y escuchar al cliente. Por eso, siempre contigo. Súmate a lo auténtico. Súmate a los buenos momentos. Pero, sobre todo, súmate a la vida. Súmate a Libis. Mira, esta estrella es... Mira quién me escribió. Mi jefa. ¿Qué dice? ¿Qué quiere? ¿Qué quiere? ¿Quién? Mira. Otro día fuga. Otro típico caso de amnesia estival. El extraño fenómeno que provocan nuestras islas. Olvidarte de todo menos... ¿Qué era lo que no...? Tu jefa. Si hay un sector en clara tendencia ascendente es el de la decoración del hogar. En los últimos meses nos hemos centrado en crear espacios acogedores, cálidos y confortables. Y los expertos también se han adaptado a la demanda e incluso adelantando su oferta para que sus clientes cuenten con lo último en decoración. Es el caso de Rocasa, empresa 100% canaria que lleva casi medio siglo, acercando a los hogares del archipiélago artículos novedosos de menaje, decoración, regalo, complementos del hogar, pequeño electrodoméstico o muebles de jardín. Cuenta con una nueva página web para comprar fácilmente desde casa. En Rocasa ya somos 32 tiendas, lo que nos permite poner cerca de ti las últimas tendencias en decoración y muebles de terraza y jardín. Como empresa canaria, nuestro objetivo es ser cercanos y escuchar al cliente. Por eso, siempre contigo. Súmate a lo auténtico. Súmate a los buenos momentos. Pero, sobre todo, súmate a la vida. Súmate a Libis. Mira, esta estrella es... Mira quién me escribió. Mi jefa. ¿Qué dice? ¿Qué quiere? ¿Qué quiere? ¿Quién? Mira, otro día fuga. Otro típico caso de amnesia estival. El extraño fenómeno que provocan nuestras islas. Olvidarte de todo menos... ¿Qué era lo que no...? Tu jefa. Si hay un sector en clara tendencia ascendente es el de la decoración del hogar.
En los últimos meses nos hemos centrado en crear espacios acogedores, cálidos y confortables. Y los expertos también se han adaptado a la demanda, incluso adelantando su oferta para que sus clientes cuenten con lo último en decoración. Es el caso de Rocasa, empresa 100% canaria que lleva casi medio siglo, acercando a los hogares del archipiélago artículos novedosos de menaje, decoración, regalo, complementos del hogar, pequeño electrodoméstico o muebles de jardín. Cuenta con una nueva página web para comprar fácilmente desde casa. En Rocasa ya somos 32 tiendas, lo que nos permite poner cerca de ti las últimas tendencias en decoración y muebles de terraza y jardín. Como empresa canaria, nuestro objetivo es ser cercanos y escuchar al cliente. Por eso, siempre contigo. Súmate a lo auténtico. Súmate a los buenos momentos. Pero, sobre todo, súmate a la vida. Súmate a Libis. Una clasificación la que ocupa engañosa, porque perdía en la primera jornada de 1 fuera ante el Guardés y perdía de 11 en casa ante el vigente campeón de liga como es el Superamara Vera Vera. El Rocasa Gran Canaria se imponía en este mismo escenario en la primera jornada de 3 al Suazo y de 2 goles en un partidazo en Carranque, en la cancha del Costa del Sol Málaga. Una primera parte que dejó a Jacobsen con un gol, a Mela Falcón con 2, Almu Rodríguez con 1, a Pérez Risco con 1, 3 goles Marta Mangué, 2 Christensen, 1 Zainan Bengue, 1 Alba Spugnini, 3 María Gómez y 1 María González en el Rocasa Gran Canaria. Va a arrancar la segunda parte, se lo cuenta en directo, siempre en directo, el Canarias D.es, tu OTT de todo el deporte en Canarias. Primera bola para el Rocasa Gran Canaria. Bueno, y suena la bocina, acaba de empezar la segunda parte y suena la bocina porque no se ha movido el crono, no se ha movido el reloj y esa... Eso es lo que ha pasado. Hay algún problema con el crono. En cualquier caso se va a reanudar la contienda. Apenas habían pasado unos segundos. Y el partido que se va a reanudar. Bola para Marta Mangué. Ari Pérez Risco, la canterana, deja para Marta. María González, la tiene María. Espera la llegada de Marta de nuevo con el nuevo a la espalda. Qué gran finta, qué balón al palo que mandó Marta Mangué. Qué clase que tiene la jugadora Gran Canaria. Qué buena la contra eléctrica, la contra del Gran Oviedo. Cuidado, parcial de 3-0. Porque contamos los dos goles con los que acabó la primera mitad. Se pone a 2 el Gran Oviedo. El gol fue de la número 17 de Esther Somasa. Y ese balón ahora para de nuevo el conjunto catalán, que puede apretar todavía más el electrónico. Le entró la pájara al equipo de Robert Cuesta. Partido especial, lo volvemos a recordar, para el técnico catalán del Rocasa. Un montón de temporadas formando parte del club. Hizo de todo, destacando como máximo responsable técnico. Un club siempre que apuesta por la cantera. Que bien Ana Belén Palomino, partidazo de la guardameta, teóricamente suplente del Rocasa Gran Canaria. No juega 2 minutos Silva Navarro. Mela se equivoca. Aún así enmendó la plana en primera instancia. María González no recupera Granollers. Se le está complicando la contienda al Rocasa, pero se está complicando la vida solo el Rocasa, más que por acierto del Granollers, que también lo está viendo, evidentemente. Ahí está la dorsal número 9, Lía Koffler. Entregó para Martina Capdevila. Koffler, la austriaca, que todavía no ha marcado ningún gol. Se deja la pelota atrás a punto de perder. KH7 Granollers en ataque. Sigue con la pelota en su poder Esther Somasa. Lea entrega para su compañera en la zona izquierda. Ahora por el centro se va a levantar. Qué bueno, qué bueno, qué bueno el latigazo. Qué golazo de la dorsal número 17, Esther Somasa.
Ahí lo van a ver repetido. Qué latigazo impresionante. 16-15. Nunca se había puesto, o hacía tiempo que no se ponía tan cerquita del Rocasa el Gran Oyers. 1-6-1-5. Tiene que reaccionar el conjunto Robert Cuesta. Lo hace María Saldúa, que bien se giró. Provocó la falta. Sin exclusión y sin tarjeta amarilla. Se puso a uno Gran Oyers. Marta Mangué. La tiene Marta. María González a un lado. Picado, picado, picado para el lanzamiento en esa parte izquierda. Lanzamiento que no fue bueno de Arinegua Pérez Risco. Bueno, no fue bueno porque Marta Mera está en todos lados. Qué exhibición de las porteras. Como lo que acaba de hacer ahora Palomino, que monta la contra. Saldúa deja para Ari, va a levantarse Ari. Arriba falta clarísima, clarísima. Y creo que ha pitado 7 metros. No, ha pitado... Sí, 7 metros. 7 metros. Que va a transformar Marta Mangué, que ejecutó 2 penaltis con acierto en la primera mitad. Quiere darle una renta de 2 goles a su equipo. Ahí está Marta. De nuevo enchufando el gol, enchufándola para adentro. 4º gol de Marta Mangué, 3 de ellos de penalti. Juega el Granollers. Capdevila, Kofler, Somasa, la tiene la austriaca. Entrega la catalana. Somasa la mueve hacia la derecha, ahora de nuevo buscando el centro. Intentando traspasar la defensa sólida de Rocasa Gran Canaria. Aunque ahora está muy fluido y muy suelto en ataque el Granollers. Que bien mueve la pelota, madre mía, que bien lo ha hecho. Pero se están encontrando hoy de verdad con un Valladar inexpugnable. Hoy ahora regala la pelota a Palomino después de la gran parada que hizo. La tiene la austríaca. Paula Milagros que recibe, ha saltado a cancha la número 22 de Granollers. 17-15, partido emocionante e igualado. Kofler, Somasa devuelve para Kofler, a un lado para Capdevila, juega con Kofler, la tiene Somasa, pica la pelota buscando un lanzamiento relativamente cómodo que no encuentra, la meta a un lado, cómo mueve la pelota, con qué rapidez el conjunto catalán. Se va a acabar el tiempo, qué bien en defensa, qué bien en defensa Manuela Piso, que se estrena en este partido la Argentina, la internacional. Con la selección albiceleste, para darle garra, para darle coraje, para aportar un poquito de energía y de intensidad defensiva a Rocasa, y ya lo ha hecho con esa primera acción positiva. Almu, María, Almu, Marta Mangué, qué buena jugada, jugadón de Rocasa Gran Canaria, que acaba en el gol de María Saldúa. Por cierto, el primero para ella. La contra de Granollers, la tapó bien Ana Belén Palomino y hay penalti. Hay penalti y 2 minutos para Almudena Rodríguez. Y vamos a ver la anterior jugada. Una jugada de tiralíneas que acaba con el golazo de Saldúa. Y después llegó lo que también van a ver. El 7 metros y la exclusión. Y vámonos al directo ya. Porque hay penalti. No puede en esta ocasión detenerlo Ana Belén Palomino. El penalti transformado por Ona Begué. Anota su 5º gol. La mejor de su equipo hoy en la faceta goleadora. De nuevo se pone a 2 el Granollers. Aunque sigue por delante Rocasa. Eso no ha cambiado. No ha cedido el liderato del partido en ningún momento el equipo teldense. Christensen, Naya. Ha anotado 2 goles hoy. Almu Rodríguez, María González. Falta clarísima. La han agarrado del brazo izquierdo. La sujetaron hasta tirarla al suelo. Se disculpa ahora deportivamente Kofler. Marta Mangué, María González, bota la pelota muy abajo, la tiene María, Almu, qué bien Marta, como una exhalación, entró como un rayo, golazo del equipo local. Marta Mangué, 5º tanto, 5ª diana, 1-9, 1-6. La juega Milagros, entregó para Somasa. Milagros aparece como una bala para mandar la pelota en esa penetración al palo. Fue Martina Capdevila. Oxígeno puro esto para el Rocasa Gran Canaria.
con 7 minutos casi disputados del segundo acto y con 3 arriba el equipo que dirige Robert Cuesta. González, Almudena Rodríguez, María González, Naya Christensen, María Christensen que va a recibir. No, hay falta de nuevo, otra vez. La acción anterior que se repite, falta sobre la central tinerfeña. Está jugando bastantes minutos hoy Marta Mangue. La tiene la sueca, qué bien se desembarazó de su rival. Qué bien se zafó en un gesto técnico espectacular. La buena de Naya para anotar su tercer gol. Y darle una renta de 4 a Rucasa, 20-16. Juega en ataque el equipo de Dolores Martín. Kofler, Somasa, amagó con levantarse, bien Christensen, tapando esa vía de entrada por ese lado. Ahora por el centro el Granollers, la mueve, buscando la mejor opción. Esa mejor opción no es sin duda el extremo derecho, hay falta de Christensen. El colegiado le advierte, vuelta a empezar. Somasa, Martina, la mete dentro, ahí se le echan encima 3 jugadoras a la número 22, a Paula Milagros. Hay penalti y además exclusión, si no me equivoco, de María Saldúa. La exclusión de María Saldúa. Y el penalti que va a intentar convertir. No fue penalti. Golpe franco, si penalti no. Kofler, Capdevila, Milagros, Kofler, Somasa. Qué bueno el balón al otro lado, cómo invirtió el mano a mano, la vaselina. Impresionante el gol, maravilloso el gol de Ana Begué, la máxima goleadora del partido con 6 goles. Y de verdad que ha hecho goles de diferentes facturas y goles de mucha calidad. 20-17. A 3 se pone Granollers, 4 arriba Rocasa, perdón, 3 arriba Rocasa. Recupera la pelota en el error, va a marcar a puerta vacía, lo hace la jugadora número 23, Ana Sánchez González. Segundo gol en su cuenta. Estos errores no se los puede permitir un equipo líder como Rocasa Gran Canaria. Eso no. Es regalar un gol cantado. Porque jugaba sin portera el Rocasa, como está haciendo también en esta acción. Almu, interior para Alba, se le va la pelota, va a marcar el Granollers. No, se fue esa pelota fuera por muy poquito. Jugando con fuego el equipo Gran Canario, enfadado Robert Cuesta, bueno, enfadado, como mínimo molesto con la que está viendo tiempo muerto a favor de Rocasa. Con el 20-18 y con un alto en el camino que vamos a hacer en el peor momento de Rocasa Gran Canaria, parcial de 3-0 para el conjunto catalán. Si hay un sector en clara tendencia ascendente es el de la decoración del hogar. En los últimos meses nos hemos centrado en crear espacios acogedores, cálidos y confortables. Y los expertos también se han adaptado a la demanda e incluso adelantando su oferta para que sus clientes cuenten con lo último en decoración. Es el caso de Rocasa, empresa 100% canaria que lleva casi medio siglo acercando a los hogares del archipiélago artículos novedosos de menaje, decoración, regalo, complementos del hogar, pequeño electrodoméstico o muebles de jardín. Cuenta con una nueva página web para comprar fácilmente desde casa. En Rocasa ya somos 32 tiendas, lo que nos permite poner cerca de ti las últimas tendencias en decoración y muebles de terraza y jardín. Como empresa canaria, nuestro objetivo es ser cercanos y escuchar al cliente. Por eso, siempre contigo. Con 9-17, ahora 9-23, minutos disputados, vuelve a arrancar la contienda. Un partido que paró para pedir un tiempo muerto Robert Cuesta, a ver si surte efecto este tiempo muerto. Mangué, Almudena Rodríguez, se equivoca, Almu, no había nadie en ese costado derecho. Errores, bueno, tontos en el Rocasa Gran Canaria. Errores de concentración, no sé si, evidentemente son errores subsanables, pero cada vez está más cerca el rival, echándole el aliento en la nuca el conjunto de la comunidad catalana. Que buen pasa a la espalda, que cierra con un balón al larguero. Fue una Veguela que estrelló la pelota en el larguero. Mela Falcón de nuevo a cancha.
Dejan cortito para Almu. Almu para María González. María para Marta. Algo le dice María a Marta. Mangué para María González de nuevo. Recibe a Marta Mangué. La Pantera se mete directo hacia la portería rival. Hay penalti que han pitado en esa acción valiente de Marta Mangué. Y exclusión 2 minutos de la número 9 de la austríaca. Ahí vemos la repetición. Uy, espectacular la acción. Aunque qué peligroso pudo resultar para Marta Mangué. Pero desde luego no me negarán que esa repetición a cámara lenta, como poco, fue muy llamativa. Con Marta Mangué intentando quitarse de encima a la rival. Ahí está Zainan Benge. Lleva el 14 a la espalda. Y tiene un brazo izquierdo espectacular. Zainan en el penalti frente a Nicole. La mete dentro. Gran penalti de Zainan Benge. Segundo gol para ella. Saltó a la cancha Nicole Wiggins Sancho, internacional por España. También es internacional Silvia Navarro. Son las dos porteras de la selección española. 21-18. Gana de 3 Rocasa Gran Canaria. Ha saltado a cancha Ona Villa de nuevo. Ahí la tienen. Reemplazando a Martina. No, está Martina Capdeville también. La mueve con rapidez el conjunto catalán. Es que no tienen tiempo que perder porque están 3 abajo. Quedan todavía, eso sí, 19 minutos. También para que el Rocasa amplíe la diferencia. Claro, que es lo que deseamos. La falta de Alba Spugnini, que ha vuelto a salir. Recuerden que no jugó ni la primera jornada ni la segunda, con lo cual está debutando. También son los primeros minutos para Zainan Benge. Se seca esa parte de la cancha con el balón. Algo muy habitual en el mundo del balonmano. Y se para lógicamente el tiempo. Recuerden, 21-18 se lo cuenta en riguroso directo. Canarias de punto es. La tiene Ona Vila, la mueve el conjunto visitante. Defensa cerrada de Rocasa Gran Canaria, que bien se metió por el centro. Qué buena la jugada buscando la pivote. Hay falta que decretan que se cobran los colegiados. Jorge Monge Ortega y Óscar Gutiérrez, pareja de colegiados del Comité Madrileño. Amagaba con el lanzamiento, se queda sin tiempo. Martina a punto de recuperar Rocasa. Esa bola que queda muerta ahí, Somasa. El remate picado, no sorprendió a Ana Belén Palomino. Que vuelva a jugar rápidamente o juega con Marta Mangué. Marta para Christensen. Naya para Marta. A punto de ingresar en terreno rival. Lo hace Marta Mangué. Combina con Zaina. Zaina con María. Alejado todavía de donde hace pupa el Rocasa Gran Canaria. Alejado de esta zona donde hace mucho daño Alba Spugnini, por ejemplo. Con esa conexión con Marta Mangué, que acaba en un señor gol de Alba. Segundo en su cuenta particular. 22-18 de nuevo. Agrandando la diferencia el conjunto de Robert Cuesta. Camino del Ecuador del segundo tiempo. Esther Somasa, Martina Capdevila, Ona Vila, Somasa, Capdevila, botando la pelota. Deja para el reverso de la otra Ona, pero ahora se encuentra con la parada antológica de Ana Palomino. Pero no me cabe la menor duda que está siendo de lo mejorcito del partido, y creo que la mejor incluso de la contienda. Junto con esta otra guardameta, que encima se permite el lujo de montar la contra. ¡Qué golazo del Granollers! Y la importancia de las guardametas. ¡Qué paradón en un mono mano de Marta Mera! No se conforma con eso, sino que es capaz de sacar una asistencia escandalosa para el gol, que también hay que meterlo, ojo, de Ana González Sánchez. A 3 se coloca Granollers. Qué bueno el pase de Zaina para Alba Spugnini, que no perdona. Otra vez 4 arriba Rocasa Gran Canaria. El gol de Alba, el tercero en su casillero particular. Hay cambios en el Granollers. Se retira Ona Vila. Entra Martina Capdevila Barbani. Deja para Kofler. Capdevila. Milagros. González Sánchez de nuevo para Capdevila. La tiene Esther Somasa. Frente a ella Marta Mangué. Que pone la defensa de Alba Spugnini ahora. El balón interior de Esther Somasa para Paula Milagros no llegó a su destino porque hubo falta.
La tiene Somasa, Kofler. Se va a levantar Capdevila. Qué buena la cinta. Qué golazo como lo convierta. De los mejores goles del partido. El cuarto en su cuenta particular. Apareció la goleadora de KH7 Granollers para de nuevo estrechar el electrónico. Estrechar el cerco y acercarse a tres golitos del Rocasa Gran Canaria. Le toca dar la réplica a Rocasa. La finta de Marta. Sigue Marta, 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 Marta. Que se topa con la otra Marta. 23-20, momento clave del partido. Se quiere acercar Granollers. Por otro lado, el Rocasa Gran Canaria no solo quiere mantener la diferencia, sino que quiere romper el partido. En los últimos años se ha convertido el Granollers, bueno, en realidad es un equipo muy peligroso a domicilio. Un equipo que sabe lo que juega, pero especialmente en este pabellón ha dado mucha guerra. Capdevila. Kofler aparece por el centro en las discontinuas, pisándola prácticamente. Lea Kofler, Esther Somasa, se la cambia de mano con la derecha, entrega para Capdevila, amaga con el lanzamiento, en segunda instancia, bien, bien Ana. Tranquilidad, no hay por qué lanzar el contragolpe, si no es necesario. Manuela Pizzo, que vuelve a salir la cancha, ahí está la Argentina. Mangué, a ver qué inventa Marta, madre mía, el pase la remanguillé. Mirando para un lado y conectando por el otro con Alba Spugnini. Qué lecciones de balonmano da jornada tras jornada Marta Mangué. Qué suerte. No solo qué suerte para el Rocasa, sino qué suerte para la Liga Española tener de vuelta a Marta Mangué. 24-20. La juega Capdevila, Kofler, Somasa, perdón, es Vila. Balón a un lado, al extremo. No pueden superar de ninguna de las maneras a Ana Palomino, que se vuelva a crecer. Marta. Christensen pone la directa hacia la portería. Gol de Naya Christensen. El cuarto en su cuenta goleadora. ...25-20... acercándose a su máxima renta en el partido el conjunto teldense. Capdevila dejó para Kofler, devolución para Capdevila. Somasa, aparece Kofler por el centro, picado a un lado, abriendo para la ventaja, la superioridad en ese extremo derecho de la número 23 de Ana González. Cuarto gol para ella. Goles muy repartidos en el Granollers, también en el Rocasa Gran Canaria. Mela Falcón, interior para Alba. ¡Madre mía! ¿Dónde la ha clavado Alba Spugnini? Quinto gol para ella. 2-6-2-1. Es en cualquier caso, entiendo que desesperante para el Granollers estar por abajo en el marcador. Aprietan, lo intentan, pero a cada gol del conjunto catalán responde Rocasa Gran Canaria con otro latigazo. Bien Somasa, pero qué mano ha metido Ana. Y ya como vuelve a pararla, se corona. No pudo hacerlo en el segundo intento. El gol de Ana González Sánchez, pero partido de verdad de notable a sobresaliente de Ana Palomino. Mangué, Zainan Bengue, Marta Mangué. Entre Marta y Zainan da el juego ahora. Picado para Christensen, no hay gol porque hubo falta en ataque. Marta Mera, que se da mucha prisa para poner la pelota de manera vertiginosa en movimiento. Kofler, que todavía no ha marcado. Martina se quiere marchar de la marca dura de pegajosa de Alba Spugnini. Qué gran regreso de Alba. 5 goles ya. Una goleadora consumada. Capdevila, Somasa, Kofler. Devuelve para Somasa buscando esa puerta abierta para el lanzamiento. No la encuentro. Qué bien, qué lista Christensen, pero se la regala a Sabrín Santos. Hay falta de María Gómez. Somasa finta el lanzamiento. Se encontró con la roca, con María Gómez. Hay falta de nuevo de la defensa del Rocasa Gran Canaria. Pero agotando ya el tiempo en ataque, el KH7 Granollers, que pierde de 4 goles. Balón dentro, nada, se la comió. El ataque del Granollers la tiene Marta. Marta para Christensen, a punto de cometer falta sobre ella, no la pitan los colegiados. Alba Spugnini le pone cloroformo al partido, al ataque.
Se retira Manuel Apizo, entra Mela Falcón, se retira Christensen, entra Ari Pérez Risco. A punto de llegar al minuto 20, todavía 40 segundos para llegar al minuto 20. Último tercio de partido. Último tercio de segunda mitad. Marta Mangué, Zainan Bengue. Ahora viene a recibir María Gómez, que bueno el pase para Alba. Y el gol de verdad fue María Saldúa. Gol de la casa de María Saldúa, nos recordó Alba Spugnini en esa pelea tremenda por la pelota. Segundo gol de Saldúa. 27-22, 5 arriba Rocasa. Poder de la bola, el poder de la bola lo tiene el Granollers. Siguen pasando los minutos, ahora sí que llegamos al 20. Ana González tenía ahí un pasillo para meterse. No lo aprovechó Martina, Alba, perdón, Ana, falta en ataque. Falta en ataque. Que no protestan porque fue meridianamente clara. Va a saltar de nuevo para el conjunto local Manuela Pizzo. Mientras juega Marta Mangué. Levanta la cabeza para entregar a Zaina. Zaina que juega con Marta. Marta entrega ahora en el otro lado a María Gómez. Marta por el centro. A ver qué inventa Marta. María, 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 María. El derechazo. El lanzamiento. Y otra vez lo mismo. Qué manera de ejecutar un contragolpe. Un contragolpe de segundo y medio. Y todo gracias a la calidad en el pase de esta portera. De la número 16 de Marta Mera. Si Ana Belén Palomino está rayando en el sobresaliente, de verdad que notable alto para Mera, para Marta Mera. Hoy dejando en el banquillo Nicole Wiggins. Marta Mangué, Zainan Bengue, se quita de encima a su defensora. Hubo falta a favor de Rocasa, 27-23. Es cierto que se llevó a acercar a dos goles en la segunda parte, pero en líneas generales no ha sufrido Rocasa Gran Canaria para mantener esta renta, o no está sufriendo, porque no está todo el pescado vendido, ni mucho menos. En directo se lo cuenta, como hace con todo el deporte canario, canariasd.es. Ayer voleibol, hoy balonmano, también voleibol. Mañana voleibol y hockey hierba. Arranca la liga de hockey hierba y fútbol femenino. El Juan Grande. Ojo que se estrena en casa en la primera red. Partidazo. Hoy me pareció penalti, no, falta, eso sí, golpe franco que pitan los colegiados, un partido, yo diría que de guante blanco, fácil de arbitrar, o relativamente fácil, porque desde luego fácil en el arbitraje no hay nada. Capdevila entra como una moto, Esther Somasa, y le pitan falta, hay penalti, la falta de Zainan Bengue, de María Gómez, perdón, que se ha llevado además un golpe tremendo. No, la falta de Mbengue, de Zainan Mbengue, que se marcha excluida. Y el penalti que no ha dudado en pitar el colegiado principal. Penalti que vamos a ver. Ah, no, fue golpe franco finalmente. La bola en cualquier caso es para el conjunto catalán. Koffler, Capdevila. Milagros, Koffler de nuevo, Somasa. Gran segunda parte de Esther Somasa. Andago con levantarse la austriaca. Que bien movieron la bola hasta el extremo izquierdo. Y ahora sí, inapelable el gol de la mejor del partido en este departamento del juego. Lleva 7 goles Zona Vegué. Cada vez queda menos. Aprieta el Granollers. Se defiende con uñas y dientes Rocasa Gran Canaria. Dicen que la mejor defensa es un buen ataque. Le toca demostrarlo al equipo de Robert Cuesta. De pie en el banquillo. Sufriendo como el resto, la grada animada, encantada con esta Rocasa Gran Canaria, que promete emociones fuertes en esta Liga Guerrera Ciberdrola. Mangué, María Gómez, Almu Rodríguez, Arinevo Pérez Risco, la tiene de nuevo Almu. Entrega para María, 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 el amago. Se encuentra de nuevo, aunque había anulado la jugada, el dúo arbitral. Cuidado, que juega para ponerse a 2 Granollers. Hay falta sobre Milagros, no, se rehace gol. Abajo picado superando a Palomino. Va a pedir un tiempo muerto Robert Cuesta. En breve. Anima al público. Se viene arriba
La parroquia Gran Canaria, la parroquia teldense, siempre fiel a su equipo. 27-25, la juega Marta. María Saldúa, Marta. A un lado para Mela Falcón. Agarró bien la pelota a una mano. La pide Saldúa. Sigue Mela, sigue Mela, 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 Mela. Tapó de nuevo la portera catalana. Y ahora hay falta clara de María Saldúa. Y por un instante pensé que le iba a pitar. Se lo va a pitar. Se lo pita. 2 minutos a la jugadora vasca. En problemas se mete el Rocasa, ¿eh? En problemas. Problemas para el Rocasa Gran Canaria con ese 27-25 y vuela para Granollers. El penalti que va a intentar transformar Ona Begué, mano a mano con Ana Palomino. El penalti que cae dentro. Octavo gol de Ona Begué. Cuidado, se pone a uno el equipo catalán. 27-26. Momento delicado, el más delicado del partido para el Rocasa Gran Canaria, que no puede desaprovechar un partido que tenía en la mano. Llegó a ganar de 6, vuelve a perder la bola el equipo del Dense, que está por completo fuera del partido y no pide un tiempo Robert Cuesta. Y eso es algo que me extraña. Juega para empatar el partido el Granollers. Lo hizo en un ya lejano 6-6. Y no ha vuelto siquiera empatar el partido, mucho menos ponerse por delante. La tiene Kofler, la austriaca. Deja para Capdevila, devuelve para Kofler el lanzamiento. Hay falta en ataque. Por fortuna para el equipo local. La protesta. Muy molesta Lea Kofler. Últimos señores y señoras, 5 minutos de partido. 1 arriba Rocasa. La emoción que se apodera del Antonio Moreno de Telde. Marta. Marta Mangué avanza. Se frena ahora. Uy, el error de Marta Mangué. Está cansada la jugadora canaria. La tiene Granollers. Segunda oportunidad para empatar el partido. 27 Rocasa Gran Canaria. 26 KH7 Granollers. Juega Capdevila para Kofler. Capdevila de nuevo. Entrega para Somasa. Kofler. La suelta para Capdevila. Capdevila que vuelve a recibir. El pase picado. Qué bien María Gómez en la defensa. Ay, creo que le tocó la pelota en el pie a María Gómez. En cualquier caso, posesión y segundos para el Granollers. Kofler. Ya saltó para defender Manolo Piso. Se tiene que dejar el alma en esta defensa del Rocasa Gran Canaria. Ataque fundamental para Granollers. La mueve como sabe hacerlo el equipo de Dolores Martín. Se va a agotar el tiempo. Piden pasividad. El lanzamiento. Parada, parada, parada de nuevo. Providencial. En el momento oportuno apareció la arquera casereña. Ari deja para María Gómez. Gómez para Marta Mangué. Almudena Rodríguez. Mientras tanto aparece Mela Falcón para completar el septeto. Alba. Gol de Rocasa Gran Canaria. Gol que puede ser decisivo. El sexto de Alba. El balón para Kofler. De nuevo se equivoca la jugadora nacida en Viena. Falta en ataque de nuevo. Qué manera de perdonar la vida. Y cómo ha respirado Rocasa Gran Canaria, que también ha defendido de maravilla. 2 arriba Rocasa. Quiere terminar de sentenciar el partido. Últimos 3 minutos. En balonmano todo es posible. Pero hombre, 3 minutos y 3 goles arriba sería una losa prácticamente imposible para el conjunto catalán. Hay falta a favor de Rocasa Gran Canaria. La tiene Alba. Deja para Marta Mangué. Almu. Gol del Rocasa. El segundo gol se hizo esperar de Almudena Rodríguez. Pero gol fundamental. 2-9, 2-6. Ahora sí que lo tiene en la mano de nuevo el equipo de Robert Cuesta. Capdevila, Kofler. Martina Capdevila. Barbani la mueve. Aunque no puede perder muchos segundos el conjunto catalán. Mano a mano Somasa con
Christens con Jacobsen, perdón, hay falta. Bola para Granollers. Otro ataque más. 2 minutos. El lanzamiento de cadera y bola para Granollers. Desde la esquina. Vuelve a sacar el Granollers. Recibió Martina Caldevila y falta. Se arrojaron encima de ella 3 jugadoras del Rocasa Gran Canaria. Sigue pasando los segundos. El balón a las manos de Palomino. El lanzamiento lejano de Capdevila y el partido está ahora sí en el bolsillo para Rocasa Gran Canaria. 3 arriba, minuto 20 segundos y lo que es más importante, posesión para el equipo local. Aplaude la grada, deseando festejar la tercera victoria del curso. Mela, 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 Mela. La saca con una pierna Marta Mera. Qué partidazo de las dos porteras, de verdad. Antológico el partido de Marta. Soberbio también el de Ana Palomino. Lanzamiento de Esther. Otra vez Ana Palomino. Inabordable hoy. Somasa. Hay tiempo muerto que ha solicitado el conjunto local. Robert Cuesta, el tiempo muerto. 29-26, 45 segundos para el final. Lo tiene en la mano y ven el gol de Alba Fognini. Lo tiene en la mano el Rocasa. Después repasaremos las goleadoras del partido. Pero hay que centrarse lógicamente en estos últimos 45 segundos. Con ese gol decisivo de Almudena Rodríguez. El segundo en su cuenta particular. Y un gol clave. En un partido que se va a reanudar. Con la ventaja. Que de momento resulta suficiente de Rocasa Gran Canaria. Sobre el Granollers. Se agota el tiempo muerto, aunque lo ha apurado al máximo el conjunto catalán. Va a sacarla, va a poner la pelota en movimiento. El equipo que dirige Dolores Martín, la tiene Paula Milagros. Se hace un silencio momentáneo en el Antonio Moreno de Telde. Ahora vuelve a animar la gente. Bueno, más que animar, están a la expectativa de lo que ocurre con este ataque del equipo visitante. Que no puede fallar y además tiene que tirar ya el lanzamiento de Capdevila a las manos de Palomino. Hay falta, pero no importa porque sigue pasando el tiempo. Y eso es bueno para el Rocasa, malo para Granollers. Que en cualquier caso, pase lo que pase, habrá hecho un partido espectacular. Pleno de garra y de pelea hasta el final. La parada de nuevo de Palomino. Se va a acabar el partido, últimos 10 segundos. La bola para Jacobsen, Marta. María Gómez se levanta al público. Esto va a acabar. 5 segundos, 4. Se le escapa la pelota a Mela. Acaba el partido. Con ese balón en las manos. Sin duda de la mejor de la contienda. Ana Belén Palomino ganó Rocasa Gran Canaria. 26-29 a Granollers. Tercera victoria en 3 jornadas. Sigue siendo líder el equipo de Robert Cuesta. Partido marcado siempre por esa delantera que no dejó prácticamente Rocasa Gran Canaria en ningún momento del partido. Sí es cierto que el Granollers tuvo en la recta final del encuentro hasta 2 bolas para empatar el partido, pero las desaprovechó. La mejor en el Rocasa Gran Canaria, en la faceta goleadora, Alba Fognini, que regresó con 5 goles. La mejor del partido, Palomino, en el conjunto visitante, 7 goles de Ana González y 7 goles también de Ono Begué. Victoria de Rocasa, se lo contó Canarias D.S. Será. Hasta la próxima. Buenas noches.